No puedo, esto es muy difícil. Son muchos ingredientes para recordar. Y además, las medidas, los números, ya, todo es muy confuso. Hola, hola amigos, estoy muy agobiado. Hoy le haremos unos pasteles y dulces a mi hermana Rocío, que está de cumpleaños. Mi papá me pidió que separara los ingredientes. Tengo que traer 6 kilogramos de harina, 1/4 de mantequilla, pero para eso me ayudará mi papá, ya que debo cortar. También debo tener polvo de hornear para echar 6 cucharaditas a la preparación del pastel. Con eso no tengo problemas, porque ya sé que las cucharaditas son las cucharas, pero chiquiticas. Otra cosa que debo hacer es separar el azúcar y la leche. ¡Qué rica la leche! Me encanta. Pero siento que algo se me olvida. ¡Claro! ¡Se me olvidaban los huevos! Mi papá me ha dicho que 6 huevos son media docena. Me imagino que es porque la palabra docena viene de 12 y la mitad de 12 es 6, o sea, 6 más 6 es igual a 12. El problema es que dijo que necesitaba 5 grupos de 6 huevos y no sé cuántos huevos son en total. Utiliza la tabla del 6. ¿La tabla del 6? Creo que he escuchado algo de eso, pero no recuerdo haberla aprendido. Además, ¿de qué podría servirme las matemáticas para solucionar mi problema? A todo esto, ¿ustedes quiénes son? En la tabla del 6 solo tienes que multiplicar. No entiendo nada. Eso es muy difícil. Me rindo. Creo que descansaré un rato. A ver si mi mente se aclara y puedo entender qué es lo que mi papá me ha pedido hacer. Mi caso es muy difícil y ya no sé qué hacer. Les pido que me ayuden, la tabla del 6 me debo aprender. Nosotros te podemos ayudar. En serio lo dicen, repite con nosotros, ya verás. Así lo haré. 6 por 1, 6, ya lo ves. Fácil es, fácil es. 6 por 2 es 12. Vamos bien, vamos bien. 6 por 3, 18 es. Se multiplica y me complica. 6 por 4, 24. Paren, yo me perdí. A ver, si 6 por 3 es 18, entonces 6 por 4, si le sumo un 6 más, tenemos, a ver... ¡Ah, sí! 6 por 4, 24. ¡Sigamos! 6 por 5, dinos tú. 30 es, 30 es. 6 por 6, ¿cuánto será? 36, 36. 6 por 7, ¿cuánto es? 42, si queda poco. 6 por 8, dinos ya. 48 y fin. No hemos terminado. ¿Por qué? Aún te faltan 2. Oh, lo había olvidado. Pues digan cuáles son. 6 por 9, 54. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. 6 por 10, 60. ¿Qué más? Esa es toda la tabla de 6. No es tan difícil después de todo. No dejes que se te olvide. Practicando la seguiré. ¿Qué fue eso? ¿Y por qué Pato Yerko y su hermano estaban en mi sueño cantando? Lo importante es que lo he aprendido y la seguiré practicando para nunca olvidarlas. Ahora podré separar los huevos en 5 grupos de 6, porque ya sé la cantidad de huevos que son. Ya sé que 5 por 6 son 30. 30 huevos. También me di cuenta que puedo sumarlos y saber el resultado. Si sumo 6 más 6 más 6 más 6 más 6, ¿son 30? ¡Sí! Jamás imaginé que las matemáticas podrían ayudarme para cocinar y que los números y las operaciones matemáticas básicas estarían presentes en mi receta de cocina. ¡Wow! Ahora podré ayudar a mi papá, ya que es muy importante ayudar en la casa. No solo hoy por el cumpleaños de mi hermana, a mantener el aseo todos los días, hacer mi cama, entre muchas cosas más.
Y con respecto a las tablas de multiplicar, perseveraré y practicaré siempre la tabla del 6 para no olvidarla. Nos vemos, amigos. Chao, chao.